estamos, chicos? Estamos aquí en otro nuevo video para el canal. Estamos en Skywars en Nacar. Y otra vez ya estamos aquí en este maravilloso y hermoso server. Iba a votar OP, pero me he olvidado, la verdad. Me olvidé de votar OP. Bueno, no hay ningún tipo de problema. En las siguientes partidas las voto OP. Bueno, en sí, en este de aquí tenía un solo propósito: hacer este video. La verdad, espérate, móvil. Tenía un propósito y un objetivo, lo cual nunca tengo en mis videos, siempre lo grabo al azar. Y es hablar sobre Acarcraft. Ojalá y me acuerden el título de poner lo nuevo que tiene Acarcraft o algo así. Porque luego no me acuerdo una poronga y ya ven. Y bueno, las actualizaciones de Acarcraft. Como ya me las leí, pues ahorita las voy a explicar con suma de la encadeza. Antes, cuando tú tenías rango VIP o VIP o VIP Plus, no podías volar, ni siquiera con el héroe. Era muy raro que te deje volar con ese tipo de rango. Lo cual, ahora sí vas a poder volar con ese rango, pero de una forma temporal. Eso quiere decir que vas a tener un tiempo límite, en plan unos 10 minutos. Si es que pasa ese tiempo, ya te quedaste sin poder volar. Y si es que no lo cumpliste, pues vas a tener la opción de que ese tiempo se te aumente para el siguiente día, ¿viste? Algo bastante bueno, la verdad. A ese me lo voy a cargar a flechas porque creo que está AFK. En efecto, estaba AFK. Espérate. Que no te he tirado, ¿en serio? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no te he tirado? Tú vienes ahí todo comidito y yo aquí sufriendo por hambre. Venga, pues igual eres mi kilo, así que muchísimas gracias, la verdad. Te agradecen el corazón entero. Y eso. Algo nuevo también que van a meter es sobre el Team Skywars. Ya no se va a poder hacer Team en Skywars normal, solo mediante Team Skywars. Lo cual lo veo bastante bueno y a la vez malo, porque si no hay gente tiene Skywars, esto de aquí va a morir, ¿viste? Amigo, no es bueno quemar a las personas, por favor. Pero alguien que se lo diga, que quemar a las personas es malo. Y eso, chicos, espérate que me marco. Nada, pues adiós, hermano, que te vaya bien. Y seguimos. Bueno, chicos, estamos aquí en la siguiente partidita. No sé por qué lo he dicho tan emocionado. Y eso, chicos, algo más de lo que había leído y me acuerdo, porque la verdad no tengo por aquí el documento abierto para irlo leyendo, pero lo puedo abrir en un siéntamés y decir qué más iban a hacer. Iban a hacer unas remodelaciones, según me acuerdo, y otras cositas, la verdad. Espérate, lo checo porque ya me he olvidado. ¿Viste qué cabecito tengo? Que ya me he olvidado. Me estás jodiendo que me vas a venir, hermano. Por lo menos, déjame comer tranquilo, ¿viste? Por lo menos, déjame comer tranquilo. Déjame abrir lo que voy a abrir, pero con tranquilidad, paz y armonía. ¿Ok? Gracias. Entonces, ¿en qué estaba? Vale, me voy a anuncios. ¿Dónde estaba anuncios? Joder, primo. Espérate, me voy a anuncios por aquí. Aquí está. Dice: uy, van a ver un torneo de PvP. Hermano, va a haber un torneo de PvP. Dice: votación del próximo torneo de PvP. Ok. También están las actualizaciones recientes. Aquí, por ejemplo, ahorita se las leo con suma delicadeza. En serio me estás jodiendo, en serio me estás jodiendo. No me dejan hacer nada. Es que no me dejan. No me dejan hacer nada, no me dejan hacer nada. Quédate allá abajo, no me toques los pelos. Entonces dice: volverán las ventajas de los rangos, nueva función al fly a todas las personas con rango, actualización de modalidades, nuevas modalidades, nuevos mapas, sistema de amigos y parties que va a haber, y tienen un nuevo programador. Bueno, el resto va todo, todo es global, todo es global. Y ahorita les voy a ver lo último, la última noticia en tendencias, que es
el próximo torneo de PvP. Saben que a mí el PvP no me gusta, pero si quieren que entre a Arena PvP, Shop PvP, yo digo que de Arena PvP. Yo digo que de Arena PvP. Sí, la mayoría piensa lo mismo. Arena PvP, próximo torneo de PvP. Saben que no me gusta el PvP, pero sinceramente, chicos, si ustedes quieren que yo entre al torneo de PvP, déjenmelo saber que yo entraré a ese torneo sin ningún tipo de joder, 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 problema. Sin ningún tipo de problema, yo me anoto para el torneo, chicos. Bueno, vamos a terminar a los que quedan. De Arena PvP, yo creo que viene siendo lo más factible porque el resto se me da peor. Entonces, eso. Y además, la mayoría de gente también prefiere la Arena PvP antes que otro. Bueno, a ver. Amigo, si vas a bajar, se baja sin pensárselo dos veces, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A ver, espérate, espérate, espérate con criticals, espérate con criticals, espérate, espérate, espérate. Muchísimas gracias. Lo tengo arriba, en serio, o sea, tan rápido me vienes. No, y me estás jodiendo, y me estás jodiendo. Y me estás jodiendo. Mira, 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 mira. Déjame salir, déjame salir, déjame salir, déjame salir. Tócame, bro. Vale, vaya. Vaya combo se ha llevado. Se ha llevado. Bueno, chicos, ya que estamos hablando de aquí, de acá, también voy a hablar sobre mi canal. No me he cogido el kit porque soy un pendejo. Como se darán cuenta, ya no estoy subiendo un video al día como antes lo hacía por falta de tiempo. Lo cual quiere decir que voy a comenzar a subir videos saltados cada 2-3 días. Normalmente, antes de yo empezar el canal, yo expliqué este tema. La verdad, dije que siempre tendrán uno o dos videos por semana. Algo que siempre os he estado cumpliendo. No he mentido en ningún momento que van a tener esa cantidad de videos por semana. Y, a ver. SWR Shop, ¿verdad? Y como se podrán dar cuenta, bueno, pues siempre he estado cumpliendo. Ya no voy a subir la misma cantidad de videos que subía. Amigo, te me vas a morir y yo lo que quiero son tus bloques. Pero en serio, ni te mutas. Bro. Ah, pues mira. Yo quería tus bloques, pero si tú no me los quieres dar, no me los des y ya está. Y ya está, ya está, ya está. Y se acabó la discutida de caso. Entonces sí, comenzaré a subir videos saltaditos, chicos. Ya no serían todos los días. Sería más saltado. Sobre el tema de los directos, que sé que mucha gente va a decir, es que tú no subes mucho directos y no sé qué. Sí, es verdad. No subo casi directos. Es algo que tienen que entender que a mí el tema de los directos no es que me guste del todo. O sea, sí me gusta hacer directos y todo, pero no mucho como para hacerlo. Me gustaría hacer directos una vez al mes o cada más tiempito, ¿viste? Puedo comprar bloques, sí, me cuesta 25, no, pues perfecto, me compro los bloques. Más saltaditos, como así como les digo, una vez al mes o cada más tiempito. Videos más saltados, no por falta de tiempo ni nada, sino simplemente por gustos. Me cago en tu vida, muchas gracias por matarme. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado, la verdad. Suscribiros al canal si no están, compartirlo con todos sus amigos. Espero hayan entendido todo lo que os he dicho, me entiendan y todo lo demás. Nos vemos en la próxima. Adiós.